Ciudad de México, El Universal. Guión por primera vez en México, 18 plantas medicinales de tipo herbolario se podrán usar en suplementos alimenticios, infusiones y tés. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó su uso en un hecho considerado histórico. Julio Sánchez Itepos, titular de la comisión, dijo que plantas como la valeriana, el ginseng, echinacea púrpura, cola de caballo, y plantago entre otras podrán estar contenidos en productos herbolarios, y la gente tendrá la garantía de que son seguros, con calidad y eficacia. Liberación de 18 almohadilla plantas medicinales, para su uso legal. Cumplirán con un etiquetado adecuado, con normas oficiales de producción y que sean de calidad y eficacia en beneficio de la almohadilla salud de la población. Arroba Sánchez y Tepos almohadilla fnimatmpic.twitter.com/ochos4lc, COFEPRIS, arroba COFEPRIS, octubre 17, 2018 ginseng echinacea púrpura valeriana plantago cola de caballo incluirán más plantas medicinales la Federación Nacional de la Industria Herbolaria, Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista AC envió a la comisión un listado de 32 plantas para su uso legal. Tras revisarlas, la COFEPRIS concluyó que 18 de ellas no tienen problema para su uso siempre y cuando se cumplan las dosis máximas indicadas. El resto se siguen analizando, con el fin de lograr que se incorporen en diversos productos de tipo herbolario que puedan ayudar sin duda a la población a tener opciones como remedios e infusiones. Emmanuel Zúñiga, presidente de la FNIMAT, detalló que hace 4 años se inició un trabajo conjunto con la COFEPRIS para desmitificar este tipo de productos. Había un problema muy grave porque se confundía la medicina tradicional y la herbolaria con los productos milagro. Te puede interesar. Eliminan el VIH con trasplantes de células madre a 6 pacientes.